Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Remedios Caseros Top. En el video de hoy les vamos a hablar sobre el sarro en los dientes. El sarro, también llamado cálculo, es una acumulación de la placa en los dientes que poco a poco se endurece. A veces se forma en el borde de las encías, llegando incluso a irritarlas. De no ser tratado el sarro, con el tiempo podría derivar en caries, gingivitis y otras enfermedades bucodentales. Por otro lado, no es posible eliminar el sarro cuando se endurece, por lo que es necesario recurrir al dentista en dicho momento. Aunque no es del todo simple limpiar el sarro de los dientes, un examen de rutina y buenos hábitos de higiene ayudarán a retirar la placa de los dientes que se acumula en forma de sarro. En el caso del sarro, se ha expandido la creencia de que se puede eliminar de manera natural. Lo cierto es que sí existen consejos que pueden ayudar a prevenir y eliminar prácticamente la placa dental. Lo más adecuado es acudir al dentista, ya que si abusamos de algunos remedios caseros o no los hacemos correctamente, corremos el riesgo de empeorar nuestra dentadura. Enjuague bucal con perejil. El perejil tiene propiedades antibacterianas y astringentes, que lo que hacen, entre otras cosas, es facilitar la eliminación del sarro antiguo. Además, ayuda con los problemas de halitosis. Pica 6 hojas de perejil y viértelas en una pequeña olla de agua hirviendo. Con 250 ml de agua será suficiente. Deja que la mezcla repose unos 10 minutos y después deja que enfríe un poco y enjuágate la boca con el líquido. Luego, cepíllate los dientes con normalidad. Repite este proceso 3 veces al día hasta que consigas los resultados deseados. Sal con limón. Otra opción muy sencilla y efectiva es utilizar sal con limón. Primero, saca el jugo de un limón y haz gárgaras con él. Después, moja el cepillo de dientes con un poco de jugo de limón y ponle sal encima. Lávate los dientes con la sal y el zumo de limón. No te aconsejamos realizar este método durante muchos días seguidos, ya que podría perjudicar y dañar tu esmalte dental. Fresas para blanquear los dientes. Una forma muy útil de eliminar el sarro rápidamente es blanquear los dientes con fresas. Las fresas podrían mezclarse con otro producto, como el bicarbonato, para que los resultados sean más potentes. Y lo mejor es solo utilizar esta fruta. Coge una fresa y pártela por la mitad. Frótate la cara interna de la fresa por todos los dientes y encías, hasta que quede una capa cubriendo tu dentadura. Espera más o menos unos 10 minutos, si es posible con la boca abierta para no esparcir la capa que acabas de aplicar. Después, coge un cepillo de dientes y límpialos en seco. Tras esto, moja el cepillo de dientes y aclárate los dientes con abundante agua. Para evitar la acumulación del sarro en los dientes, es necesario llevar a cabo una correcta higiene bucodental diaria, 3 veces al día. Lo primero que debes hacer es cepillarte los dientes, la lengua, las mejillas y las encías con una pasta de dientes de calidad. Hoy en día es fácil de encontrar algunos dentífricos especiales para prevención y eliminación del sarro. Tras el cepillado, utiliza hilo dental, ya que a veces pueden quedar pequeños restos de comida que pasan desapercibidos y podrían ocasionar sarro. Por último, usa un enjuague bucal de buena calidad. Al igual que la pasta de dientes, también se puede adquirir enjuagues especiales para el sarro. Evita los malos hábitos. Lo mejor será que te limpies los dientes tras cada comida y evites los malos hábitos que te detallaremos a continuación, ya que estos también amarillean los dientes y ayudan a que se formen placa bacteriana. Evita el tabaco, el alcohol, el café, los refrescos, el té, los alimentos grasos. Además de todo esto, te recomendamos que visites a tu dentista una vez al año para que te haga un chequeo y, de ser necesario, también una limpieza dental. Te invitamos a acudir a tu médico en caso de presentar cualquier tipo de condición o malestar. Bueno amigos, esto es todo. Si te gustó este video, no olvides darle manita arriba y activar la campanita de notificaciones. No olvides que me puedes dejar un comentario acerca de tu experiencia con este remedio casero. Nos vemos en el próximo video y un abracito muy cálido para todos. Chau chau.